Bueno, sé que el canal ha estado muerto desde hace un mes, pero ese no va a ser el tema de este video. El tema de hoy va a ser la review al juego llamado Motosierra Juego Hombre, tal vez lo conozcan por esta imagen. El juego fue lanzado el 13 de octubre de 2022 por MCFG, en la Play Store. Este juego se hizo un poco popular por la imagen anteriormente mostrada. El juego no es bueno, el juego es una total porquería. Este juego tiene una jugabilidad mediocre, ya que lo único que haces es poner unos denjis con camisa gris y unos bebés todos mutantes. Esa es la única función del dinero en este juego, no hay otra. En cuanto a los jefes, no hay mucho que comentar porque son los mismos personajes que usas, solo que Aki, Power y los demás personajes del anime, salvo Denji, son gigantes, aunque Denji no solo se queda como enemigo genérico porque tiene su variante con la cabeza del pibe serrucho. Este te puede tocar en tamaño grande o pequeño. En apartado gráfico no es malo ni bueno, es el mismo motor gráfico que usan los juegos genéricos de anuncios. Los personajes son bastante extraños, hay un bebé todo mutante que lanza unas cosas, de ahí Denji y los del anime original, salvo Makima. Ella no se parece a la del anime, en sonido y música tiene unos bastante genéricos, unos sonidos de alguien recibiendo daño y música genérica. No hay mucho que comentar en ese apartado, el menú es decente. Ahora nos toca hablar de los anuncios. Los anuncios, estos son una plaga, aunque ya se sabe que en este tipo de juegos los anuncios son una plaga, aunque aquí no son tan molestos, ya que solo salen cuando terminas o fallas un nivel. Los demás son opcionales, como los de conseguir un denji o un bebé gratis, o el de la ruleta o dinero por dos. Aunque todos estos anuncios son de juegos todos cutres, como uno de un Among Us con unos personajes de quién sabe dónde, otro juego de Chainsaw Man, llamado Chainsaw Head. También sale uno de un gameplay de Garry's Mod con unos mods de unas letras todas chafas que parecen del viernes caca funkin, y demás publicidades de juegos engañosos. Intenté de desactivar el internet para que dejaran de salirme anuncios, y esos que hicieron el juego son todos unos genios, ya que si lo intentas de desactivar el juego te dirá que no hay conexión. Estos tipos se las ingeniaron para poder sacarle dinero. Bueno, hasta aquí queda la review de Motosierra Juego Hombre. Mi calificación es de un 3 de 10. Tal vez esté un poco más activo en este canal, mi inactividad se debe a varios motivos, como de que me quedo sin ideas y no sé qué subir, o si tengo me falta inspiración y lo termino desechando y solo se queda como una idea buena para algún video, o también porque no me da tiempo de hacer vídeos y por eso termino desechando varias ideas. Bueno, eso es todo, gente que sigue este canal todo muerto, denle like y suscríbanse.